Hola, Seo. Soy Nanan Reina Yanes. Y esto es Hola desde Corea. Han platicado mucho, ¿verdad? Esta semana les enseñaré los pronombres personales y posesivos en Hangul. Así que comencemos. Al igual que en español, existen los pronombres en Hangul. Yo, tú, mi, su, entre otros. Primero vayamos con los pronombres personales, comenzando con la primera persona. Yo es el pronombre utilizado para referirse a uno mismo de modo modesto, mostrando respeto a la persona a quien te diriges. Se usa en los estilos formal y formal estándar. Na, por otra parte, es un pronombre de primera persona neutro que se utiliza en contextos coloquiales e informales, o en momentos donde el pronombre yo es muy cortés e inapropiado. Nunca se debe utilizar para personas mayores o jefes, pues es tomado como una falta de respeto. Ahora, si quisiéramos hablar en plural, ¿qué utilizaríamos? Igualmente existen sus dos estilos. Yo huirul es el equivalente plural de yo, y se utiliza en caso donde queremos hablar con respecto a la persona que nos escucha. Por otro lado, también está uridul, que se utiliza para personas con confianza, contrato informal. Podrán darse cuenta que el sufijo dul, ul, denota plural y se puede utilizar en muchos casos. Por ejemplo, si queremos decir enfermeras, kamusa, que significa enfermera, se le agrega dul, ya que termina en una vocal, quedando kamusa dul, que significa enfermeras. O si es estudiante, a haksen se le agrega ul por terminar en consonante y quedaría haksen ul. Muy bien, continuando ahora hablaremos de los pronombres en segunda persona. Hay que tener en cuenta que el coreano es un idioma que prefiere no ser indirecto, así que referirse a alguien por el pronombre personal en segunda persona se considera demasiado indirecto y lo normal es dirigirse por el nombre seguido de la partícula shi en los estilos formal y formal estándar. No se traduce como tú y se usa cuando ambas personas en la conversación tienen el mismo nivel de respeto, como por ejemplo amigos muy cercanos o de una persona mayor a una joven, nunca para personas de mayor respeto. Danshin se utiliza en dos situaciones, para hablar con personas con el mismo trato como amigos o entre pareja y para personas con mayor respeto. Aunque sea más formal que no, aún así, no se considera muy cortés por ser demasiado directo y es mejor usar el nombre seguido de shi para denotar más formalidad. En plural es no-wi, y se utiliza al igual que en el caso singular, en situaciones que no se necesita mostrar mucho respeto. Puede ir también seguido del sufijo dul, quedando no huidul. Ahora, los pronombres en tercera persona se usan en escritura y en algunos casos de conversación formal, pues también es preferible utilizar el nombre seguido de she. En este caso, para decir él sería gu, ella se dice gumyeo. Y como decíamos en las veces anteriores, para hacerlo en plural, se le agrega dul, ya que ambas terminan en vocal, siguiendo kutul para ellos y kundiotul para ellas. También podría verse detrás de ku la palabra saram, que significa persona. Es decir, kusaram es esa persona, refiriéndose tanto para hombre como para mujer, pero solo si está acompañado de saram, pues si vemos ku solamente, estaríamos hablando de un hombre. Y el plural se formaría colocando el ul luego de la partícula saram, quedaría kusaram ul, e igualmente se referiría tanto a hombres como a mujeres. Estos dos son más comunes que los dichos anteriormente para terceras personas. Aunque realmente los pronombres en segunda y tercera persona no son muy utilizados como se dijo anteriormente, pues prefieren hablar con nombres, agregando un sufijo dependiendo de la persona de la que habla. Terminamos de esta forma por esta semana. Como siempre les digo, estudien mucho cada clase que demos y lean para así también poder aprender por ustedes mismos. No olviden pasarse por nuestro blog para ver todas las clases, además de muchas otras informaciones. Sigan viéndonos y apoyándonos. Les dejo con mi compañera Carlos Santos en Fans Corea. ¡Añón!